Hola a todos, aquí Tor 22080, continuamos con Resident Evil Revelation 2. Estamos en el capítulo 4 ya, Metamorfosis, yo creo que por el final. Y en el anterior vimos cómo en teoría murió Moira. No sé si había alguna manera de salvarla. Yo creo que sí que hay alguna manera, y quizás era habiéndome puesto en situación de ella. O sea, si yo por ejemplo estoy aquí con Natalia, poniéndome con Barry, creo que puede ser que haya alguna manera, pero no estoy seguro. Y por cierto, que no sé cómo vamos de munición con Barry. Vale, de momento, lo que son zombies y demás, no se ven. Vamos a empezar a coger cosas, porque yo creo que tiene que haber un enfrentamiento final y bastante épico. Vale, mira. Aquí ya hay para modificación de armas. Esto es pólvora. Necesito botellas vacías. Y bueno, aquí el amigo Barry está full equipped. Estoy con la pitón. No tengo más aquí. No. No tengo otra cosa. No sé si pillarme el rifle francotirador. No, para eso va mejor esta de aquí. Vale, pues entonces vamos a seguir con nuestra amiga Natalia. Y vamos a seguir en busca de cositas. Esto es un coñazo de tener de encontrar cosas, pero yo creo que es una de las claves entre la vida y la muerte en este juego. O sea que ya podía haber alguna luz para ver un poquito mejor. Vale, por aquí se puede pasar a un sitio. Mira, aquí me indica los pies que sería la caseta, supongo. Gran compuerta. La usan para controlar el flujo de agua. Esto es lo que abrimos en el capítulo anterior, que abrimos esta y cerramos esta. Que no sé si serviría de algo, porque claro. Ahí hay algo. Pero bueno, como hay unas escaleras. ¿Qué es eso de allí? Podemos subir por ese edificio. Vayamos en esa dirección. Va, tío, qué mal rollo. Hay un montón, ¿eh? Le encendí aquí la luz al amigo porque no se ve nada. Hay un montón de gente. Aquí hay otro montón de gente. Por lo menos uno acabado. Otro acabado.
No sé cómo lo he hecho. Porque ha pasado por delante nuestro y no nos ha visto. Vale, ahí está el tercero. Que está metido dentro. Está encerrado. Vale, por aquí no puedo hacer nada. Por lo tanto, vale, afilando, hecho. Vale, bandeja. Chocaba aquí arriba. Topacio. Por aquí, por ahí. Bueno, para una tela simplemente abrir esto no merece tampoco la pena. Ahí hay una caja, pero no sé cómo se pasa. Tiene que haber algo. Vamos a ver si puedo coger el ladrillo y no perderlo. Vale, la escalera está justo aquí. O sea que lo que vamos a hacer... Ahí. Ten cuidado. Ni se levanta. No, baja. Baja, hay varias opciones. Hay una ahí. Vale. Bien. Fuera. Son restos de cadáveres, pero todavía están ahí para poder moverse, ¿sabes? No sé por qué no se mueven. Por aquí tampoco podemos pasar. Hay algo ahí. Ten cuidado. Espacio. Por aquí no puedo pasar. Vamos agachados.
¡El monstruo! ¿Cómo mola que le tira el pedrolo? Venga, vamos. Coge la piedra. Ahí estamos. Vale, hay algún bicho que me está atacando por ahí. Fuera. Y... hay uno que está ahí. Me está molestando. No quería disparar porque, claro, te pueden escuchar. Coge ese y vamos a por este. Vale, no se despierta. Lo había visto a través de Barry. Y no se ve nada más. Me pregunto... vale, no, eso no se rompe. Esto tampoco. Por ahí un paso. Por ahí no hay nada. Sí, se puede ir por aquí arriba. Por aquí no. Vale. Ahí había algo. Si no va con la niña, no lo ve. O sea que... vale, aquí no hay... botella así es genial. Vamos a ver si podemos crear algo. Exactamente esto. Una bomba. Vale, hay bichos. Uno menos. Ahí en la vuelta de la esquina tienes otro. Fuera. En sigilo. Hay alguien aquí. Pero espero que no nos vea. Hazlo. No es que no podía hacer nada. Vale, ¿esto cómo será? Vale, pues entonces, a ver, creo que esto se hace así.
Vale. Sígueme. No. Espera. Hecho. Digo que espera aquí. Vale. Está muerto. Pues no, no ha ido tampoco tan mal. Vale, hay que romper eso y no sé ni cómo romperlo. O sea que... aquí tiene que haber cosas. Bien. Perfecto. Una menos. Y otra. Pieza de mejora, pero no sé lo que es. Y no puedo partir eso. Mejor cogerlo desde aquí, ¿no? Tiene que ser desde el otro lado. Bueno, una bala para esto, no pasa nada. Guay. Y bueno, estoy un poquito calladito porque es que también tela, ¿eh? No me fío ya de nada. Vale, había que llegar a esa zona, creo. Y puede ser que haya que ir por ahí, pero vamos a investigar. No, aquí no se puede ir. En esta zona, pues venga, va. Esta cosa es enorme. Es como una de esas grúas que hay en los desguaces. Me da mal rollo esta zona. No sé por qué. Mira lo que había aquí. Siempre, siempre hay que revisar todo lo que se pueda. Eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Esto se puede subir? No. Vámonos. Aquí hay una escalera. Final del camino. Tendremos que trepar a la grúa. Una buena caída. Vale. Si es una buena caída.
Informe de operaciones del mes pasado. Cuota alcanzada 80%. Accidentes laborales 4. Los accidentes durante las horas de trabajo reducen la productividad y la cuota mensual. Trabajen con cuidado y no se caigan. Vaya. Esto suena a puzzle, gente. Esto suena a puzzle. Y a ver cómo hacemos. Vale, por aquí sí que no hay manera de pasar. Y no sé cómo hacerlo. Ven conmigo. Lo siento, no. Espera. Tengo algo entre manos. Vale, vamos a ver. Vale, se cae. ¿O saltando se puede? ¿Hay alguna manera de...? No hay alguna manera... de hacer esto. Es que hay que subir como arriba. Pero no sé cómo. No, por aquí te caes. Y... buah. ¿Cómo llego ya hasta ahí? No tengo ni idea, ¿eh? Quédate ahí. No puedo. Quédate ahí. No puedo. Barry sí que se queda en las zonas. Pero poca cosa más. Pero no tengo ni idea de cómo hacer esto. ¿Hay algún interruptor que se pueda dar? ¿No hay nada? ¿Y si le doy desde aquí a este?
No. Si doy eso tampoco me servirá. Tampoco. O se queda ella o se queda alguno de los dos. Se queda automáticamente, pero no le veo, no le veo la solución a esto. A ver. No, solamente dale aquí. ¿Y los dos con el mismo peso? Es como una de esas grúas que hay en los desguaces. Sí, pero tiene que haber algo que te abra arriba. Porque si no, no lo entiendo. Si te doy a eso, te vas al carajo si te caes. Coño, anda. Pues vale, esto ya es sencillo. ¿Ustedes saben cómo se hace? A ver, tal esta, ya que estamos. Vale, por ahí no he visto nada más, creo. Aunque hay una subida para arriba. Misión de rifle de asalto, estoy lleno. Esto también estoy lleno. Vale, pues entonces coge tú. ¿Completo? ¿Por qué? No me deja hacer nada. Voy, pero a petar. Bueno, vámonos. Vale, pues entonces vámonos por aquí. Vale. Vamos a hacer esto.
Aquí ya no sirve nada. Y esto de aquí, a ver. Bueno, parece a punto de derrumbarse, pero aún podemos cruzar. Sí, podemos cruzar. ¿Hacia dónde? Porque por aquí no puede pasar el amigo. Vale, a ver. Vale. Ya no voy con ella por arriba. Porque ella sí que a lo mejor puede pasar por ahí. Vaya, esto está muy alto. ¿Sí ves? Si me pone por aquí, a no ser que vale. No veo nada. Aquí hay como algo. Porque me ponen los pies por aquí. Vale, no. ¿Puedo hacer algo con esto aquí? Vale. Chejos. Hay otro creo por ahí. Casi estamos
Vale. Vale, ahí hay un tío, pero... Vale, hay varios por ahí. Vale, fuera. Topacio y... Creo que hay bichejos por ahí. Vale, vamos a ver si encontramos alguna cosita. Vale, por aquí no veo nada. Ahí. Vale, vamos a dejar el capítulo aquí. Llevamos ya un bastante de rato. La cosa se está poniendo emocionante. ¿Qué es lo que va a pasar por aquí? ¿Lucharemos contra Alexa Wesker? No tengo ni idea. Un placer estar con todos vosotros aquí, Tori22080. Nos veremos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.